Una leyenda urbana nos habla sobre un ser que aparece en las noches para llevarse en su saco a los chicos que se portan mal y luego comérselos en su cueva. Tiene diferentes nombres, como Boogeyman, el hombre del saco, el Cucuy, el Cuco o el Coco para los amigos. Hola, soy Silver y ahora te cuento el Cucuy. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. La historia comienza con Gabriel jugando videojuegos, pero su madre le dice, ya mijo, mucho vicio, y le apaga la Play. Entonces el chaval se revela y le dice que la odia. La abuela va con el chico y ella le dice que si se porta mal, el Cucuy se lo llevará. El niño responde, ¿pero quién miércoles es el Cucuy? La doña cuenta que ese ser va de casa en casa cada noche buscando a los niños que se portan mal. Se esconde esperando a que su víctima esté sola. Entonces sale del armario o de abajo de la cama, mete a los niños en su saco y se los lleva a su cueva para devorarlos. ¡Tengo miedo! Luego la abuela se va y la madre del niño sale para acompañarla hasta su casa, pero lo dejan al cuidado de su hermano Javier. Gabriel escucha ruidos y ve que su armario se abre. De pronto algo sale. ¡Oh, por Dios! Pero tranquilos que solo era Javier quien lo asusta. Y no solo eso, sino que lo grabó para burlarse. Simpson, usted es diabólico. Javi mira el video matándose de risa, cuando de pronto comienza a escuchar ruidos extraños y ve por la ventana a una persona que después desaparece. No pasa mucho hasta que algo aparece por detrás de Javier. Los chavales se esconden debajo de la cama mientras que ese ser camina buscándolos, hasta que se jala a Javier. Ahora conocemos a Amelia, una niña con problemas de sordera. Unos muchachos llegan para molestarla, llevándose sus aparatos auditivos. Su hermana mayor Sofía aparece y atropella a uno de ellos. Después lo agarra a trancazos. La policía llega para detenerla, pero ella se resiste y lo golpea. Por resistencia y agresión a la autoridad, Sofía es sentenciada a 6 meses de arresto domiciliario con una tobillera electrónica. ¡Capataz, esto es injusto! Luego es llevada por su madre a casa y casi atropellan al nuevo vecino que se acaba de mudar. Sofía se queda sola en casa y toma clases en línea. También aprovecha para ordenar su casa. Desde su ventana vigila a su vecino Morphy y también al nuevo vecino, al que nota muy raro porque tiene una cadena. Esa noche Amelia está triste porque los de la escuela le hicieron memes burlándose de ella y esta chica llamada Sierra fue la autora. Luego la chica burlona se toma una selfie, pero nota que alguien se coló en su foto. Se pone a revisar pero no encuentra a nadie, entonces se toma otra selfie y es cuando vuelve a ver a esa criatura. Ella llama a emergencias, pero ya era demasiado tarde, porque el Cucuy se la lleva por ser una chica mala. Y dicen que el Cucuy se lleva a los que no dejan su like. Amelia y Sofía ven las noticias y se enteran que ahora son 2 los estudiantes desaparecidos, por lo que las autoridades aplicarán toque de queda en la noche. Amelia le dice a su hermana que tenga cuidado porque algo raro está pasando en ese lugar. Sophie sigue vigilando a su vecino y lo nota muy sospechoso porque parece que tiene secuestrada a una persona, así que decide salir para espiarlo más de cerca. Justo en ese momento, su vecino Morphy la descubre. Ella le confiesa que estaba espiando al vecino raro, porque sospecha que él está secuestrando a los chicos, o al menos está involucrado. Luego, Sophie ve a la chica desaparecida y decide perseguirla, pero solo tiene 3 minutos antes de que su tobillera active las alarmas. Cuando la alcanza, se da cuenta que era otra niña.
Después, tiene un percance con los chicos que molestaron a su hermana, pero logra regresar a tiempo. ¡Eso estuvo cerca! Aunque a lo lejos, ella puede ver por un momento a ese ser. El toque de queda se impone. Los chicos rebeldes no quieren hacer caso y se meten a la escuela para pintar las paredes y robar. Travis llega hasta el sótano, donde se le aparece el hombre del saco. Él corre como si no hubiera un mañana para avisarle a sus compañeros. Sin embargo, el cucuy se les aparece y se lleva a Travis. Esa noche Sofía dibuja el retrato del monstruo, cuando de pronto siente que alguien se mete a su cuarto, y la niña desaparecida le dice esto. Ahí viene por ti. Pero tranquilos, que solo era una pesadilla. Más tarde, los polis informan a los padres sobre la desaparición de Travis, y que continúan investigando los hechos. Un hombre menciona que puede ser el cucuy, un ser que aparece a mitad de la noche. Se lleva a los chicos que no hacen caso, los tiene por un tiempo alimentándolos, luego se come su alma y su cuerpo. El vecino raro también está presente, escuchando todo. Después, interrogan al amigo de Travis, y él confiesa que vio al secuestrador, un hombre encapuchado, con una bolsa y ojos rojos brillantes. Amelia y Sofía ven que el vecino se marcha, entonces la pequeña aprovecha para meterse a su casa a investigar. De pronto, su dispositivo para escuchar comienza a fallar, y la pila se le cae, así que ya no puede escuchar más. El vecino ha regresado y Amelia está en problemas, pero se las arregló para no llamar la atención. Entra al sótano, donde descubre las fotos de los niños desaparecidos, además de muchas notas y dibujos sobre el cucuy. Aprovecha para tomar unas fotos y logra escapar sin ser descubierta. Sophie ve las fotos que tomó su hermana y dice que ella vio a esa cosa. Entonces, junto a Murphy, se ponen a investigar sobre la leyenda del cucuy. Murphy no cree que eso sea real y prefiere la idea de que el vecino es un robachicos. Sophie intenta llamar a su tío, quien es oficial de policía, pero este no se encuentra en la comisaría. Esa noche inicia una tormenta y Sophie sale para descolgar la ropa. En ese momento ve al cucuy en su techo. Corre para ayudar a su hermana, pero ya era tarde porque el hombre del saco cerró la puerta y está dentro de la habitación de la niña. Cuando Sophie logra entrar, ve que el cucuy tiene a su hermanita patas arriba. Sofía quiere ser intercambiada por Amelia, pero el cucuy dice no ni mergas y le da un trancazo. Luego coloca a la niña en su saco y desaparece. Pero ¿por qué se la llevó si ella era buena? Es algo que sabremos después. Cuando su madre llega a casa, Sophie dice que el cucuy se llevó a su hermanita. Tenía una capa, dientes grandes y afilados y ojos rojos. Su tío policía la escucha y recuerda que el amigo de Travis mencionó que vio algo parecido. Además, Sofía entrega las fotos que tomaron en casa del vecino, por lo que los polis entran a registrar su casa, encontrando las fotos de los niños en la pared y arrestan al vecino raro. En el patrullero, la madre de Amelia le hace preguntas y le pide que le hable del cucuy. Ella no cree que sea real, pero el vecino le dice que es 100% real, no fake. Cuando su hermano tenía 9 años, jugaban a las escondidas. De pronto, vio como el cucuy se lo llevó en su saco y nadie creyó su historia, por lo que pasó años siguiendo sus pasos por todos los pueblos. Cuando escuchó sobre la desaparición de Javier, decidió mudarse a ese vecindario y piensa que alguien en ese pueblo lo invocó. Si la madre quiere salvar a su hija, debe encontrar la cueva del cucuy antes de que sea demasiado tarde. Luego de eso, encarcelan al vecino y allí se saca la camisa porque siente que el monstruo está cerca. Tanta era su obsesión por el cucuy que se hizo un tatuaje, pero le valió madres al cucuy porque lo deja muerto con esta cara. Más tarde, Sofía habla con su madre sobre los cuentos del cucuy.
Ella sabía la historia porque su abuelita se lo contó cuando era pequeña, pero no quiso contarle a sus hijas para no asustarlas de la misma manera. También le menciona que el vecino le dijo que para salvar a Amelia deben encontrar la cueva del cucuy. Ahora vemos despertar a Amelia en la cueva del monstruo. Ella lo ve justo cuando se está almorzando a un chaval. De pronto, Amelia se tropieza con los cuerpos de los otros niños desaparecidos y el cucuy la atrapa. Sofía se pone a investigar las fotos que tomaron en casa del vecino y cree saber dónde está la cueva, pero para ello debe averiguar la manera de invocarlo. Junto a Murphy descubren un video de Facebook de una chica llamada Teresa, en el que ella decía que se quitaría la vida, y Travis, Javier y Sierra, con sus comentarios, la animaban a que lo haga. Pero ese video no estaba completo, por lo que deciden buscar a los padres de Teresa para preguntarles lo que saben acerca del cucuy, ya que los niños que vieron el video de su hija en internet han desaparecido. El padre dice que no sabe nada, pero su esposa confiesa que ella invocó al cucuy y le pidió que se lleve a todos los chicos que vieron el video y también a los que se burlaron de Teresa. Ella no pensó que de verdad pasaría y está muy arrepentida, por lo que les entrega el video completo para que Sofía y Murphy salven a los niños. Le avisan a la madre de Sofía que su hija se escapó de casa y ella ve que dejó la tobillera en el peluche. Los chicos entran a una iglesia en mantenimiento y se preparan para invocar al hombre del saco. Entonces se ponen a ver el video completo de Teresa, donde fue atropellada por un auto. En ese momento, el cucuy se hace presente. Murphy trata de darle un batazo, pero el cucuy suelta su saco y corre tras de él. Sophie toma su saco y se mete dentro, llevándose una linterna y una cuerda. Así entra hasta la cueva de la criatura y llega hasta la cocina del cucuy, donde estaba preparando su sopa de niños. Cerca se encuentra con los chavales atrapados entre tentáculos, ya que los mantiene así hasta que sea la hora de comerlos. Sofía libera a su hermanita y pronto el cucuy aparece, por lo que corren y Amelia escapa por la cuerda, mientras que Sofía se queda para liberar a los demás chicos, pero antes le da sus buenos trancazos al cucuy. Pero no son nada para el monstruo, quien termina atrapándola con los tentáculos. La madre de Sofía llega con Murphy justo a tiempo para salvarla, y estando liberada, le da tremendos madrazos en nombre de los niños que atrapó. Esto es por Javier. ¡Ah! Esto es por Sierra. ¡Ah! Y esto es por mi hermana. Luego le da la estocada final y el monstruo suelta las almas de todos los chavales que se había comido. Y murió. ¿Así nada más? ¡Sí! De esa manera los otros chicos son liberados y comienzan a escapar. Antes de salir, Sofía ve que esa criatura no era la única, ya que tiene más hermanos gemelos. En la última escena, Sophie se reencuentra con su familia y así todos son felices, hasta que otro cucuy salga del mundo de los cucuyes. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción